En Musicales Baires cumplimos 90 programas y lo queremos celebrar con un gran musical que llegó a Buenos Aires. Tommy, la ópera rock con música del grupo The Who en una espectacular producción en el Teatro Maipo. Ingresaremos al backstage del musical y te contaremos todo sobre su creación y su estreno en Broadway. Quédate con nosotros que ya comienza Musicales Baires. Basado en el disco de la banda británica The Who, Tommy es una ópera rock que narra la historia de un niño que se queda ciego, sordo y mudo. Bajo la dirección de Diego Ramos, hoy en Musicales Baires ingresamos al hermoso Teatro Maipo para que conozcas a sus protagonistas. Director de Tommy, ¿en qué momento te llega la propuesta de hacer la dirección de esta obra? Yo dirigí Falsetos este año, otra comedia musical, y me gustó mucho la experiencia, era lo que yo esperaba de la dirección. Entonces con Stanislao Otero, productor ejecutivo de Falsetos, queríamos seguir y queríamos buscar alguna obra que tuviera que ver. Entonces Tamara Burr, otra productora, Tamara Burr y Stanislao Otero, son los productores artísticos de Tommy, se les ocurrió seguir con esta idea de los martes rockeros, digamos, del Maipo. Entonces, primero vino Rocky Horror Show, después Rock of Ages, ahora está Tommy. Y ahí convocamos a Jimena Biosca, la productora, conmigo, y nada, y así se hizo. Director musical de Tommy, un sonido particular tenía The Who. ¿Cómo se imita o se traslada ese sonido a un musical? Bueno, es todo un acontecimiento la pregunta, porque si bien obviamente la obra respeta muchísimo del álbum original, hay ciertas licencias a nivel sonoro y musical, sobre todo, que nos permitimos o que tenemos desde el punto de vista de la adaptación al musical, ¿no? Si bien está la película ahí haciendo pivot un poco entre una cosa y la otra, la verdad es que el género musical en sí tiene sus propias reglas y propone su propio lenguaje. Y ahora, Manu, ¿sentís y va? Ahí. Eso. Bien, muy bien ahí. Ahora sí lo podemos probar con música. Dueña de las coreografías de Tommy, imagino todo un proceso difícil de poner el cuerpo para el rock, ¿no? Sí, es difícil, no solo por el rock, porque el rock es divino, ¿viste? Te lleva el cuerpo a bailar a un lugar hermoso, que eso está buenísimo. El tema acá es que la música no para. No para en ningún momento. Entonces, todo tiene que tener un movimiento, o que sea una apuesta. Uno a veces, hay coreos muy fuertes, pero hay muchos momentos donde todo el mundo se está trasladando de alguna manera, porque la música no para, porque es una ópera rock, ¿viste? De por medio, sí, un proceso largo. Largo porque realmente había gente muy talentosa. No por todo lo contrario, no porque fuera difícil encontrarlos, porque no había gente talentosa. Era difícil encontrarlos porque había mucha gente talentosa. Entonces llegó un momento que ya después fue a ver quién encajaba más con quién, porque de talento era innegable que podían hacer muchas personas. Se agrandan las sombras y opacas del sol, y al fin se expande en pleno control. Encontré a Tommy, estoy con el mismísimo Tommy previo a salir al escenario. ¿Cómo se prepara uno antes de pisar esas tablas? Y nos preparamos con mucha concentración. El personaje es bastante que requiere de eso, de concentración, porque es difícil, pasa por muchos momentos, por muchas etapas, bastante fuertes. Entonces, nada, creo que la concentración es lo primordial, digamos, en la preparación. Después viene todo lo técnico, lo vocal, la vocalización, el caramelito de miel. Son sucesos, son sucesos.
ayuda a vos como actor o qué te ayudó en el proceso creativo a encontrar y a registrar estos diferentes estados? Lo que me ayudó principalmente fue el desafío mismo. O sea, el desafío fue la herramienta que uno agarró como decir, bueno, hay que pasar por esto, hay que lograr esto, ¿cómo lo hacemos? Esa adrenalina es lo que me permitió a mí personalmente abrirme ante estas emociones que tenía que transitar y que eran realmente muy difícil. Y por supuesto la ayuda de Diego, el director, que es un maestro y nada, fue un proceso muy, muy bueno y muy enriquecedor como actor. Los personajes, fundamentalmente yo necesitaba bestias que bailaran, pero fundamentalmente que cantaran y fundamentalmente que interpretaran, que actuaran. Yo no creo en la división de las cosas en una comedia musical, creo que todo parte desde la actuación. Así bailes o así cantes, es todo desde la interpretación de un texto. Entonces, eso es lo que yo necesitaba, gente muy capacitada para actuar y que fueran bestias cantando. Entonces, acá tenemos excelentes cantantes que actúan muy bien o excelentes actores que cantan muy bien. Teatro Maipo, acá hay dos de los personajes que se están preparando. Cuénteme un poquito cuáles son sus personajes. Mi personaje es el tío Ernie, así que con mucha batería de fondo. Rock and roll es esto. Sí, soy el tío de Tommy, de esta familia tan particular, y me porto medio mal, pero después me arrepiento, así que está todo bien. Y bueno, yo soy el Capitán Walker, el papá de Tommy, un poco el responsable junto con la mamá de toda esta situación tan, tan fuerte que vive Tommy en su infancia, este evento traumático que lo deja ciego, sordo, mudo, ¿no? Una especie de catatonia quizás sería, no se sabe exactamente, pero tiene un gran trauma y en parte son responsables los padres y después los padres empiezan a tratar de hacer lo imposible por ayudarlo a que vuelva a la normalidad, ¿no? Maquillada, convertida en la madre. En la madre, sí, un papel re distinto me tocó ahora, ¿viste? Yo había audicionado para Sally, porque sentía que de edad estaba más cerca de Sally que de la madre, y Diego me probó para la madre directo y ahí fui. Lo que siempre nos marcaron Diego, Vane, todos los directores, Mati, también fue que le teníamos que meter mucho power al tema de la interpretación de la canción, porque si no nos pasa por arriba la banda con todo el sonido y todo lo que lleva. Entonces era como que desde la interpretación y desde lo vocal había que meterle power, porque si no nos quedábamos medio atrás. Yo soy primo Kevin, soy el primo de Tommy. Me atrapaba mucho el personaje y me gustaba. Por más de que tenía un concepto distinto por ahí, lo encaré gracias a Diego y también venía de una ópera rock como American y de por sí Primo Kevin tiene como cierta oscuridad. Entonces traté de correrme del lugar donde yo tenía pensado e ir por otro lado y salió y me divierto mucho y está muy bueno, sí. ¿Cómo fue el trabajo vocal? Y bueno, fue intenso porque la obra es una obra intensa, básicamente. Tiene el volumen de arreglos es muy grande y hubo que trabajarlo bastante, pero igual fue un placer porque los chicos son geniales y re talentosos.
¿conocías la música de los Who? ¿O te tuviste que poner a buscar, a escuchar, a ver? Mira, conocía a la banda, conocía su música y a medida que empecé a indagar en el, a investigar, digamos, en el material, me fui dando cuenta que había temas que conocía sin saber que eran de Tommy, como Pinball Wizard o Acid Queen, que son temas que ya los escuchás en la radio o los ves, o el mismo playlist de YouTube de rock and roll te los va tirando después. Y dije, ah, esto ya lo escuché, era esto. Y nada, y ahí también fue como un reencontrarse con material y un amor a primera vista. Con nada se distrae, no hay quien lo pueda mover. Las luces entes y antes no podrán con él. Siempre gana el bonus, su olfato es el mejor. No ve y no escucha, ya es un jugador, pero... Sí, no es fácil cantar esto. Primero porque es muy exigida en cuanto a que los chicos cantan mucho y los protagonistas están, sobre todo Ezequiel haciendo de Tommy, está mucho en escena y lo que tiene para cantar es muy exigido porque básicamente es muy agudo. Para cantar algo así, lo que hay que hacer es estar bien entrenado, estar en forma vocal, con tus clases y sobre todo dormir. Tommy, vas a oírme y a sentirme cerca. Tommy, vas a verme. Tommy se despierta. Hey, Tommy, Tommy. Cuando la música es buena, el material es maravilloso. Con este nivel de contenido musical es muy placentero. Lamentamos hacerlo una vez por semana, pero bueno, eso nos estimula a que cada función estamos dando todo, los mismos los chicos, o sea, todo el mundo acá. Enseguida volvemos con más secretos de Tommy en Musicales Bailes. El disco Tommy fue llevado a los escenarios por la banda The Who en 1969. El musical fue estrenado en San Diego, California en el año 1992 y al año siguiente fue llevado a Broadway. Las repercusiones fueron excelentes. El musical fue un éxito en la Gran Manzana. Mucha gente en escena, música que todos conocemos. ¿Cómo se monta una obra así? Sí, con mucho esfuerzo, con dedicación, con nada, querer hacerlo y con profesionalismo. En la Argentina se estrena esta obra en toda Latinoamérica. Nunca se hizo en castellano acá en Latinoamérica. Entonces, esto también tiene de particularidad eso. También, digamos, Tommy puede... ser, digamos, lo icónica, lo lisérgica o lo de clima de época de cierto pasado, o puede ser hoy resignificada y ser vista como una historia que te están contando, en donde también a la luz de hoy tiene otras temáticas. Puedes ver como la historia lineal o puedes ver temáticas como la del bullying, la idolatría, y hoy puede ser como alguna analogía con las redes sociales. O sea, que tiene muchas lecturas. ¿Son Tommys? ¿Dos Tommys? Sí. ¿Y cómo es esto de quedarse quietitos mientras la escena transcurre? No hay que moverse, no hay que hablar. ¿Cómo es para actuar muy eso? Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué sirve pensar cuando estás arriba del escenario? ¿Me quedo quieta, me quedo quieta, me quedo quieta? Yo pienso en la canción que hice, que no veo, no escucho y... toquen, vean, sanen, sientan. En esa canción pienso porque, o sea, me hace como que... meterme más en el personaje. ¿Cómo es esto de actuar con Ezequiel, de actuar con tantos actores mientras cantan, mientras bailan? Es muy difícil y muy divertido a la vez. Me gusta mucho la obra, pero no puedo ni sonreír, ni empezar a bailar, ni...
Ojalá, pero no, no puedo. Diego es un director que tiene muy claro su gusto coreográfico, no sé, las imágenes a las que quiere llegar, ¿me entendés? No es un director que te abandona, te dice, bueno, hace lo que quieras, hace la coreo que quieras. No, él tiene muchas imágenes a las que quiere llegar, que bueno, digamos, el lenguaje lo tenemos nosotros como coreógrafos y los bailarines, pero te aporta un montón en eso, está buenísimo. Viste, cuando ya vos vas a ensayar algo que conoces, tenés como muchas cosas en la cabeza programadas, y Diego la verdad que me hizo hacer un laburo inverso a lo que yo tenía pensado y creo que estuvo buenísimo. No hay como esta fiesta, no importa que llueva, el festival de Tommy, que suene ya la orquesta. Y eso creo que se nota, están todos los personajes bien, bien profundamente laburados, bien con su curva, cada uno con su buena curva, con el desarrollo que tiene que tener. Y eso a la historia la eleva más, porque la música está poderosísima ahí arriba. Hablando de la música, ¿no? Hablando de la música que empezó. ¿Vos la escuchás? Tiene que, digamos, somos un grupo numeroso, pero por ahí no es que somos tantos. Y en los ensayos, como en realidad todo pasa alrededor de una familia, un grupo de amigos y demás, y cuando nos juntamos a hablar sobre, nos juntamos a tomar un café en el, algo así, siempre se generaba como esto de establecer un vínculo más allá de lo artístico. Sí, vamos con otro, Ale. Uno más. Una L. Lleva la voz. Andale. Entonces era como que de repente tenías el ratito del almuerzo en donde te ibas, charlabas, quizá de la obra o no, entonces te empezás a conocer desde otro lado y está buenísimo, sí, porque lo re necesita esta obra. Esta es una versión musical en Argentina y por supuesto tiene su adaptación al español, así que ya ahí hay una ruptura. Bueno, también hay una ruptura al momento de ponerlo en escena. Ha sido muy bien recibida la obra en general, la versión. Y bueno, y nuestro trabajo en el foso y con los artistas, con los actores, con los cantantes en el escenario, realmente, bueno, tiene su acompañamiento desde el público, desde aquellos fanáticos, ¿no? Desde lo musical con el grupo de Who. De la obra que más le gusta a cada uno. A mí me gusta Sparks, que es una canción en la que me llevan al médico, que como que me levantan, me dan vueltas en la camisa, entonces a mí me encanta. Y por acá, parte favorita de la obra. Mi parte favorita es el primo Kevin. ¿Qué pasa ahí? Que me dan vueltas, me revolean, me hacen avioncito, me visten de mujer. Y aunque no me escuchas, ni me oís, ni me ves, sos el único con quien estar. Bueno, y si nos tenemos que ir bailando rock and roll, cosa que no pueden hacer dentro de la obra, ¿cómo sería? Van a venir a escuchar durante 2 horas una música excelente, a ver una historia que está buenísima, a ver unos arreglos musicales, unos cantantes, una banda que es increíble. Y creo que por todos lados te enganchás. No es ni la comedia musical medio antigua, viste, que a la gente le molesta. Y tiene esto que yo te decía antes, que es la falta casi de texto, hace que un poco la gente se enganche más, al que le cuesta que alguien de repente se ponga a cantar. Entonces acá es como si estuvieses en un recital con una historia buenísima. No quiero ya comprar esta historia, es hora de cambiar. No pude ver, ni pude oír, ni menos pude hablar. La explosión.
situación que hay arriba del escenario durante este viaje que es Tommy, que es para mí una experiencia, es increíble, porque no parás, te subís como a un tren que, y no tenés ni un segundo para aplaudir casi. O sea, la gente tiene que aplaudir de manera forzada porque no te deja la obra del ritmo que tiene y de la adrenalina y de los estados por los que pasás. Termina la función y es como al revés. Nosotros terminamos así y del otro lado explota la gente. Y eso está buenísimo. Eso es lo que yo cuando digo, vengan, porque yo no la veo, yo la vivo desde este lugar, pero lo que sí vivo es lo que sucede después. Es la explosión como un espejo. Del otro lado, todo lo que pasamos por acá pasa del otro lado. Y es increíble, eso es hermoso. Es intensa, es realmente un recital de rock de 2 horas que no para, es realmente una topadora. Y yo la energía esa la siento, la sentíamos en los ensayos y ni hablar cuando llegamos al teatro y la montamos acá. Fue una energía espectacular que yo hace mucho tiempo que no veo en el escenario, así que estoy muy, muy orgulloso y muy feliz de verla. Anotando cosas, no paro, estoy todas las funciones mirando. Siempre hay notas, siempre hay cosas, siempre acordate tal cosa, siempre fijate tal otra. Fundamentalmente porque creo que toda la gente que viene hoy merece ver exactamente lo mismo que vio una persona hace un mes. Tiene que ser, para toda esta gente es la primera vez que se hace la obra, entonces nosotros la tenemos que hacer por primera vez y cuidar eso. Desde la energía, hasta el vestuario, hasta la escenografía y hasta fundamentalmente el cuento que queremos contar, tiene que estar intacto. The Who fueron un grupo de rock inglés nacido en 1964. Su álbum My Generation fue muy popular y sus actuaciones en el Festival de Monterrey, Woodstock o la Isla de Wight fueron memorables. Se los recuerda también porque solían terminar destruyendo los instrumentos en escena frente al público. Consiguieron vender sus discos y ser populares a ambos lados del Atlántico. En 1969, en su época más creativa como grupo, compusieron su cuarto álbum, Tommy, grabado en un doble LP, en el que, siguiendo el camino emprendido por Gear, entraban en una composición de la línea que dio en llamarse ópera rock. La obertura, instrumental, se encargaba de contarnos sin palabras el arranque de la historia, en la que una pareja de enamorados deben separarse, porque él debe marchar al frente. Poco después, ella da luz a Tommy, su hijo. Llegan noticias de que el padre de Tommy murió en combate. Han pasado 6 años y el niño vive con su madre y el tío Frank, la nueva pareja de su madre. El drama estalla cuando aparece el padre de Tommy, que no había muerto. Los dos hombres se enzarzan en una pelea que termina cuando el padre de Tommy mata al amante de su madre, ante la aterrada mirada de Tommy. Los padres del niño quieren silenciar el testimonio de Tommy y, agarrándole cada uno por un brazo, le insisten en que no debe contar nada, provocándole un trauma. Tommy recibe el mensaje de forma directa e instantáneamente se queda ciego, sordo y mudo. El niño sigue creciendo como en una especie de burbuja, aislado del mundo exterior. Su experiencia con las drogas le llega a través de una prostituta llamada Acid Queen.
el joven Tommy descubre su habilidad con las máquinas pinball. Tommy participa en muchos torneos y gana muchísimo dinero. Su madre un día, angustiada de ver a su hijo inmóvil e inexpresivo frente al espejo, golpea el cristal rompiéndolo. Ese es el golpe que hace saltar por los aires todas las barreras bloqueantes de Tommy y le devuelven todos sus sentidos. Russell escribió la adaptación al cine en colaboración con Townshend, introduciendo algunos cambios con respecto al argumento original. El reparto que llevó el musical a la pantalla grande fue excelente, contando de nuevo con Roger Daltrey para el papel de Tommy, Anne Margaret y Robert Powell, que fueron sus padres. Mientras que Oliver Reed tenía el papel del amante, Tina Turner fue Acid Queen, Elton John el campeón de pinball que competía con Tommy, Eric Clapton el predicador y Jack Nicholson uno de los médicos especialistas al que llevan a Tommy. En 1992, el musical se presentó en el Teatro de la Joya en San Diego, California, con dirección de Des McAnuff. Luego, lo exportaron a Broadway, donde obtuvo 9 premios Tony y alcanzó las 900 representaciones antes de salir de gira. El musical fue estrenado en Londres con Paul Keating como Tommy. También se ha visto en Australia, y en el 2005 comenzó un tour por Europa celebrando el 35 aniversario del lanzamiento del LP original. La ópera rock es uno de los más importantes formatos de creación dentro del teatro musical mundial. Right.